desde la Sociedad Rural de Corrientes y la exposición Bradford. Todas las emociones, como siempre, con Corrientes, con Bogotá y mucho más. Terminando esta exposición Bradford, la 13ª, y con un remate espectacular. Negro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias Isabel, gracias Antonio, a los amigos de Canal Rural, que siempre están presentes acá por medio de esta magnífica gente. Acá en el marco de la 13ª fiesta nacional de Bradford, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Corrientes. Realmente, otra vez un éxito, realmente un éxito, porque acá, bueno, el jurado de misión dice que ha estado muy, muy fuerte porque ha deshecho, no sé, alrededor de 40 animales, pero les quiero decir con todo respeto a los criadores de Bradford que esta es la exposición cumbre de la raza. Por ahí puede haber alguna equivocación, pero los animales que rechazó, creo que estuvieron bien rechazados. Y quedó lo bueno. Y lo bueno, acá está, se paga, se está vendiendo muy bien, salvo algunos toros que, a mi criterio, podrían haber hecho algún peso más. Acá se ha vendido muy bien, pero muy bien, con precio récord. Realmente, mucha agilidad, ¿no? Mucha agilidad. Bueno, fíjate vos, se están vendiendo ahora vaquillonas, bueno, en total creo que son algo de 50 toros que se han vendido, quedaron sin vender 6, porque bueno, los tenedores le han puesto una base media alta, y base acá realmente la gente sabe lo que tiene que pagar, no hay que poner base, nosotros sabemos muy bien qué es lo que vale un toro, y bueno, viste, como siempre digo, hay zapatos de 500 pesos, otros de 1000 y otros de 1500, bueno, la gente elige. Pero en realidad que ahora se están vendiendo vaquillonas, pero la verdad, una barbaridad. Hay 80, ya se deben vendido 72, creo que son 84, la que está por finalizar el remate. Y con un plazo normal, 60, 90 y 120 días. Y bueno, hasta 210 días con tarjeta de pago del Banco Galicia, que están acá los integrantes, dos o tres integrantes del banco, que bueno, son amigos desde siempre, y que hacen lo imposible para que los productores puedan acogerse a los beneficios de los que otorga el banco, ¿no? Estamos muy contentos, Colombo y Magliano, Sociedad Anónima, de vuelta acá, en estas instalaciones, preciosas instalaciones de la Sociedad Rural de Corrientes, y bueno, y amparados por la comisión directiva que siempre nos da todos los beneficios y todas las cosas para que nosotros podamos llegar a buen término en todo. Pero, como siempre, muchas gracias y bueno, felicitaciones por otro éxito más en lo que es venta, ¿no? Muchas gracias Isabel, gracias a todos, gracias a tu familia, a Carla, que bueno, no la vi, pero bueno, debe estar estudiando, creo que tiene un examen pronto, así que bueno, dale mis saludos. Un beso a todos y un abrazo para todos los productores ganaderos. Y 100.000 pesos va a repartir durante un año para manera, ¿no? 100.000 una, 100.000 dos y 100.000 pesos, ¡epa! 110, 120, 130, 130 bien, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 180, 190, 200.000, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 2.270, 280, 290, 290, 300, 290, 330, espero que gustó, 290 y 91, 290 mil pesos, 2 y 290 mil pesos, espectacular de toda la carreta, ¿eh? 291, 292, los espero Dubio Bisabe ahí, ¿eh? Y el 295, sacamos el cambio, 305. 310, 320, 330, 340, ¿eh? 330 mil pesos, la necesidad de esta plata me parece una pinchada. 330 mil pesos, una 330 mil pesos, ¿no? Y en 330 mil pesos, me falta 35, 340, 345, 350, 55. Última 60. Probable la última 60.
Que quede corriente. Gracias, igual 355-1, 355-2, 355. Ahora sí, Juan Martino. No espera más, ¿no? A la derecha, 355-1-2. No te espero, 355. Gracias, igual y bendito. Bueno, Basalo, terminando este remate en el marco de la exposición Brafor, la 13ª. Bueno, contame un poquito cómo ha sido todo esto, ¿no? Así es, buenas tardes, Isa. La verdad que, bueno, muy buen remate. Un éxito, creo yo, realmente, por la cantidad de gente que hubo, la cantidad de los días lindos que nos tocaron a pesar del barro. Pero el remate en sí fue un éxito en el sentido de que se vendió casi todo, te diría que el 90% y pico. Y bueno, con valores muy buenos, eso de, para los lotes cabeza, diríamos, para los grandes premios y elecciones. Y en general, no, muy bueno, el resto se vendió. Todo tiene su precio en cuanto a calidad y genética, pero muy contentos, la verdad que contentos. Y el precio de la reservada Gran Campeona, que fue, la verdad, un éxito total, ¿no? Sí, la verdad que bueno, una cabaña que está arrancando de un gran amigo mío, de Leonel Duarte, de Cabaña Marta Karina, que está asesorada por el Pulga Roldán, mercedeño, copoblano de ustedes. Así que la verdad que la pagó lo que tenía que valer, pero una vaquillona realmente que resaltaba de la de Cabaña Los Reales, a cual nosotros le hacemos el remate allá en Salta. Así que contentos, porque la verdad que la genética va entre todos los clientes, amigos, y va mejorando día a día, año a año. Bueno, hablábamos de Leo, pero muchísimos otros compradores importantes que siempre acompañan y que también son cabañeros de hace mucho tiempo, ¿no? Por supuesto, no, cabañas de alto prestigio, la verdad que, si bien ya no es la primera vez, pero es un orgullo para mí rematar productos de semejante cabaña, bueno, no me voy a poner a nombrar porque me voy a olvidar alguna, pero las mejores cabañas del país en cuanto al Brafor, y realmente se va notando año a año cómo mejoran las razas, cómo mejora la hacienda. La verdad que un remate más y muy, muy, muy contentos, creo yo, los vendedores y los compradores. Y de hecho, cuando hablamos de mejores cabañas, son las que están acá porque están en esta Nacional Brafor. Están acá, están en la Nacional Brafor, están acá donde, a ver, Espada está diciendo. El promedio es 41.050 las hembras y 50.000 pesos los toros. Me está avisando acá Antonio Espada en este momento. Si te sirve, Isa, ya para pasarlo, así que... Lo repetimos despacito. Perfecto, el promedio es 41.050 pesos la hembra y 50.000 pesos aproximadamente los toros, los machos. Así que creo yo, muy buen remate. Se vendió, te diría, casi la totalidad de la hacienda. Creo que algo de... Quedaron 5 toros sin vender, bueno, así que... Pero en general, muy buen remate. Estamos contentos, así que, bueno, a descansar un poco. Bueno, nos estamos viendo en Quimilí o, bueno, en los próximos remates, si no estás. Pero felicitaciones a vos, a toda la firma que trabaja con la camiseta verde siempre. Muchas gracias a ustedes que nos siguen también.